presidente municipal de Morelia. Raúl Morón, alcalde de Morelia, entregó al Cabildo en sesión solemne su primer informe de gobierno, correspondiente al estado de la administración local entre agosto de 2018 y agosto de 2019. En su intervención, el edil capitalino reiteró rubros como la consolidación del modelo de justicia cívica y la policía de Morelia, la contención del gasto operativo, la recuperación de vialidades, la renovación de luminarias públicas, la atracción de una inversión productiva, la reforestación de espacios verdes y la prevención de inundaciones y encharcamientos severos. Especificó que se ha logrado una estrategia de proximidad y eficiencia en la operación de los elementos de seguridad pública, la participación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la coordinación entre las fiscalías estatal y federal y las corporaciones policíacas. De seguridad estamos trabajando arduamente. Hoy contamos con mayor presencia de la Policía Morelia distribuida en todo el municipio, fortalecida con presencia de las diferentes corporaciones policíaca, incluida la Guardia Nacional. Hemos hecho de la proximidad un mecanismo eficiente que permite estar más cercano a la gente a través del programa Morelia de la Mano, participando en la solución de problemas sociales y de seguridad. Hemos eficientado procesos y estrategias operativas que nos permite atender con prontitud los llamados de emergencia para atender a las víctimas, a las denuncias de orden y de hechos delictivos. Hemos consolidado y expandido el modelo de justicia cívica, lo que nos ha colocado en un referente nacional e internacional. Reconocida la competencia concurrente, hemos fortalecido la coordinación entre las fiscalías y las instancias policiales, lo que ha permitido la disminución en este periodo de los índices delictivos del fuero común, tema en el que seguiremos trabajando, pues estoy claro que este fenómeno hay que atenderlo con perspectiva integral. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.